Amigos de Canal 28, muy buenas noches, sean bienvenidos a esta mesa de Punto Central. Estoy muy contento de recibir a los panelistas el día de hoy. Tendremos un tema interesante, vamos a hacer un análisis del PAN gobierno en el estado de Chihuahua, altas y bajas, errores y aciertos que se han cometido. Para eso hemos invitado al consejero nacional del PAN, Jorge Puentes. Amigo, bienvenido. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Nos saludamos como chavos, para que nadie dude que eres un joven. Pues ya ni tanto, mira, el viernes estaré cumpliendo ya 36 años. Entonces, 36. Sí. Ay, en el PRI todavía eres joven, ¿no? Sí, en el PRI a veces soy joven. Casi entras en la cuota del 30%. Gracias, Jorge. Gracias por venir. Mónica Meléndez, muchas gracias. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Gabriel, por la invitación. Qué gusto poder estar aquí con ustedes. Amin Anchondo, bienvenido, señor de azul. Muchísimas gracias, Gabriel. Hoy es día de celebrar y visualizar un tema que es el combate y que es el poner en los temas una causa y un tema que se ha llevado mucho en México, es el autismo, y hay que visualizarlo, hay que tratarlo y hay que meterlo en la sociedad. Me da mucho gusto que metas estos temas en la agenda, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Lo digo en serio, ¿eh? No, así es, por eso traemos esta playera. Muy bien, qué padre. Jorge Puentes, vamos a empezar contigo. Siempre abrimos este tema con polémica. Tú eres panista, pero siempre has marcado los desaciertos de manera muy fuerte y muy clara a través de redes sociales. Queremos escucharte hoy en este medio público, que le muestres a la gente cuál es tu opinión acerca de estos 2 años que han transcurrido del gobierno de Javier Corral. ¿Cuáles piensas tú que son los grandes aciertos y también las fallas? Te escuchamos. Claro. Bueno, además de la referencia que haces de mis posturas a través de las redes sociales o incluso en algunos medios de información, también hay que destacar el tema de que, o el asunto pues, de que hemos hecho los señalamientos por las vías partidistas establecidas en nuestras reglas, es decir, no quedamos solamente en una cuestión de carácter público, ¿no? Sino que además siempre lo hemos hecho notar en todas las instancias partidistas, tal cual debe ser, porque además una vez que hemos agotado esas instancias es cuando quizás tendremos que acudir a espacios públicos, porque los partidos políticos son de interés público, entonces lo que pasa en los partidos políticos le interesa a los ciudadanos. Ajá. Operamos con dinero de los ciudadanos, entonces es importante que los ciudadanos también estén enterados de qué es lo que está sucediendo. Que eso no se ha entendido en el PAN del todo, hay que reconocerlo. Y en ningún otro partido, quizás en el PAN es de los que más comprensión ha habido en ese tema que en algún otro partido, definitivamente. Y eso es algo que le da esencia a Acción Nacional. Adelante con tu postura, Jorge. Después de esta, esta reflexión dogmática, adelante. Con confianza, claro, todo tuyo. Mira, yo quisiera... me comentabas acerca de desaciertos. Y noto uno, quizás, en donde podamos establecer que nos está fallando como gobierno, o que está fallando el gobierno. El tema de la comunicación. Creo que ha sido el talón de Aquiles de la administración estatal. Y eso ha generado que algunas, o esta empresa, Arias Consultores, me parece, ubique la gestión del gobernador como la antepenúltima, ¿verdad?, de aprobación ciudadana. Que incluso el propio gobernador comenta que se da para, o que se está aprovechando este tema como un golpeteo político. Yo así lo veo también. Y creo que así es, sí, efectivamente. Exacto, sí. La misma encuestadora, la misma consultora, ubicaba a Javier Corral dentro de los 5 primeros gobernadores al inicio de su gestión, ¿verdad? Y ahora pues resulta que, dada la percepción ciudadana, pues nos está ubicando en los últimos 5 lugares. Pero insisto, que creo que el tema se debe a una cuestión de comunicación. Por ejemplo, y creo que es ahí la falla, no sabemos difundir cuestiones bien importantes del ejercicio del gobierno de Javier Corral. Por ejemplo, mientras que en nuestro país, a partir de la presente administración federal, están teniendo reservas las inversiones extranjeras, Chihuahua en estos 2 años de gobierno se ha mantenido en el 6º lugar de
para que las empresas extranjeras vengan e inviertan directamente. Definitivamente. A ver, te voy a interrumpir un poquito, Jorge. ¿No crees que es una visión demasiado superficial pensar que los errores del PAN gobierno reposan en una estrategia de comunicación? Yo creo que no, porque yo creo que es algo que nos está afectando. O sea, no todo solamente está bien, solo gobierno, falta comunicarlo. Todo correcto. Está bien, solo falta comunicarlo. Bueno, por Mónica, supuesto, hay fallas. Vamos a darle la palabra a Mónica. Adelante, Mónica. No, pues bueno, yo, tú, yo no quiero opinar. yo no tengo opinión. Así. No, mira, es que a mí me choca señalar así como, como siempre lo negativo, ¿no? Yo siempre lo veo como áreas de oportunidad. Luego, de pronto, yo lo digo porque a mí me ha tocado estar en la silla y ser gobierno. A mí me tocó trabajar en gobierno federal. Y de pronto, quienes están del otro lado piensan que es una varita mágica y que se soluciona así y que todo es rápido, ¿no? Y la realidad es que no, para sacar adelante los proyectos a veces es mucho protocolo, a veces son muchas situaciones en las que a veces no es fácil, ¿no? Sin embargo, yo lo he mencionado aquí en varios programas, yo creo que el gobierno de Javier Corral sí ha tenido muchos aciertos en muchas cosas, pero creo que también ha tenido muchas fallas, que han sido fallas que hoy en día lamentan y que dañan a la ciudadanía, ¿no? Creo que no podemos ser ajenos y ciegos al tema de seguridad, sea la condición que sea. Antes era Peña Nieto, hoy Andrés Manuel. O sea, el culpable no nos interesa, nos interesa la solución. Y quien hoy está en el gobierno y hoy encabeza la silla del gobernador, que es Javier Corral, pues a él le toca esa chamba y le toca hacer lo que esté en sus manos para poder solucionarla, no para ver a quién le vamos a echar la culpa, porque culpables puede haber muchos y siempre va a haber alguien. El tema es la solución. O luego hay otros temas, tú hablabas en tema de inversión extranjera, que yo lo comenté también en un aspecto. Yo creo que Chihuahua, por su naturaleza, pues siempre ha sido uno de los estados con mayor receptor, ¿no?, de inversión extranjera. En años pasados, Chihuahua se posicionaba incluso en el número uno. Uh-huh. Teníamos nuestro índice de desarrollo, a veces estaba hasta 2 puntos por arriba de la media nacional. Entonces, y hoy no es que estemos mal, pero hemos decaído, ¿me explico? ¿Por qué? Pues hay que ver, ¿no? Es parte de lo que las organizaciones, es parte de lo que la gente ha querido dar a conocer y que queremos que el gobierno nos escuche y que el gobierno haga algo en ese sentido. Ya, ¿no? Fijaste tú 2 puntos, economía y seguridad. Jorge dice que todos los problemas del PAN gobierno se deben a la comunicación. El señor Anchondo, ¿qué piensa? Bueno, de entrada coincido en varias cosas con las que dijo Jorge. Creo que ahorita vamos a discutir varias de ellas. La primera es que el PAN es de los pocos partidos que han empezado a entender que tiene que haber una evolución a diferentes cosas, y ahorita entramos más a ese tema, pero coincido. El tema de la encuesta esta que sale la semana pasada, donde posicionan a Javier Corral en los últimos lugares, la verdad es que cualquier encuesta que uno, no se conoce la casa encuestadora realmente quién es, ni de dónde salió, ni quién la maneja. Uh-huh. Y dos, que no tiene una metodología de cómo se hizo la encuesta, cuántos entrevistaron, de qué formato, no tiene credibilidad. Y esas encuestas son para un golpeteo político, y lo hemos visto en las últimas elecciones, claro, en los últimos procesos electorales. No podemos seguir confiando en ese tipo, y menos si ponen a Quirino Ordaz de Sinaloa en primer lugar. Digo, de entrada, vámonos para atrás, ¿no? Coincido también en el tema de que la comunicación social ha fallado. Creo que eso es algo que todo mundo acepta dentro del mismo partido, el mismo gobierno, y la gente sabe que se ha fallado el tema de comunicación social por varias razones. La primera es el tema de dejar de pagar grandes convenios, que eso es positivo porque el deber ser no es así. Uh-huh. Pero lo que sí es que al parecer no hubo los mejores tratos con ciertos periodistas. Sí, sí. Y esas son dos cosas que no puedes hacer al mismo tiempo de así entrada, es, ¿no? Ya hubo un cambio en el tema de comunicación social, tengo entendido, y ha ido mejorando en ese aspecto. Pero lo que no sé, todo lo que hagas y no se comunica, para la gente no vale o no te das cuenta. El estado de Chihuahua es enorme. Todo lo que se manejó en el informe de gobierno, que sucedía en la Sierra Tarahumara, que sucedía en ciudades alejadas, pues es difícil conocerlo si no está en medios de comunicación. Uh-huh. Entonces, esa parte sí hace que la valoración del gobernador pues no sea la óptima por una falla de ese tamaño. Ahora, sí hay grandes cosas en el tema, por ejemplo, de económico, ¿no? De si han venido más empresas o no. ¿Qué tipo de empresas queremos que vengan a Chihuahua? Porque si estamos luchando todavía por ir por empresas maquiladoras que vienen a pagar el salario mínimo, que tienen a mujeres, a hombres recluidos por muchísimo tiempo en un espacio laboral y que no hay un desarrollo integral en su familia, pues no los queremos. La verdad es que no queremos ese tipo de empleos. Uh-huh. No queremos ir a presumir que llevaron más maquiladoras que no están generando riqueza en la sociedad.
Y eso creo que es algo que el gobierno entendió bien. Sin embargo, obviamente en los índices, que si comparas índices pasados contra los nuevos, pues no son los mejores, pero porque estás yendo por un nivel de empleo mucho mejor. ¿Qué ha faltado? Pues obviamente falta muchísima obra. Eso es evidente, falta obra, y es claro que no hay obra porque no hay dinero. Porque estamos pagando 15 mil millones de pesos en capital y deuda cada año y medio contra 480 que le metes de obra. Es muy poco. Sí. Pero pues, si tuviéramos más lana, obviamente habría más obras. Y Chihuahua está acostumbrado a los grandes puentes, las grandes carreteras. Afuera de tu casa. Exacto. Ajá. Y pues no, ya no estamos para eso, ni los necesitamos, creo. Claro, uno de los puntos que recojo donde coincido mucho contigo es en el trato que se le dio a los medios de comunicación. Todos veníamos en una inercia donde sabíamos que ya era muy necesario que hubiera un recorte brutal a los convenios de publicidad que se daban. Pero, por ejemplo, cuando estuvo Antonio Pinedo de coordinador de comunicación social, no quiero aludir porque ya no es funcionario, pero debo decirlo y en algún momento se lo hice saber a gente de su equipo, es que el trato fue terrible. A todos nos tildaron como si fuéramos cómplices de Duarte. O sea, inclusive a mí en algún momento cuando escribía algo en contra del gobernador era duartista y yo decía, pues, por Dios, ¿de dónde? Y ahí fue... Tú eres mi amigo, ¿no? Sí, éramos íntimos amigos. Hasta el bote entraste. Directo al despacho, ¿no? El despacho, tenía tarjeta para entrar. Exacto. Y ese fue el problema. El gran problema es que a los periodistas y a los comunicadores, a esas personas que llegan directamente a la sociedad, los trataron con la punta del pie. Sí. Y muchos de ellos lo que decían era, está bien que me recortes, está bueno, hombre. Pues entendemos las dinámicas de cada gobierno y qué le apuesta a cada quien, pero al menos que sea con respeto y con pues, un trato político, el oficio político que en el PAN ha fallado tanto y que no se ha hecho. Ahora, yo les pregunto, se quejan de que la información no llega a los municipios, que no llega a las zonas, y yo creo que es por algo, porque la apuesta ha sido a redes sociales y no han comprendido que Facebook y Twitter no lo es todo en la comunicación social. Ha faltado acercarse a la gente y ese es uno de los puntos medulares donde han fallado y no lo han querido entender. Además del trato político, que está de más decir que no lo tienen en lo absoluto, o sea, es un cero así tremendo para todos. Y te voy a decir algo, sí estábamos mal acostumbrados a ciertas cosas. Creo que todavía se está esperando que el gobernador tome decisiones en los partidos, tome decisiones en los medios, tome decisiones hasta en el tema judicial, ¿no? Y no hemos entendido separación de poderes, porque sí está escrito y en la ley está perfecto. El tema es que venimos de una etapa de gobiernos, y que incluso tuiteé hace poquito de eso, ¿no? Que creemos que el Estado es como el Estado priista que se manejó, donde el presidente era el que decía lo que todas... Exacto. Estamos acostumbrados a eso y creo que estamos esperando todavía respuestas de ese tipo cuando ya no las debe de haber. Entonces, o sea, eso que la culpa es de los ciudadanos. Eso genera un descontento. No, pero sí estamos pobrecito esperando. Pobrecito gobernador y todos nosotros. Incluso yo he escuchado en varios lugares, ¿no? Es que ¿por qué no sabemos qué opina el gobernador de este tema? Ah, cañón, pues no tiene que por qué opinar de este tema, ¿no? Y sí, seguimos esperando ese tipo de respuestas que ya no deben de suceder. Qué bueno que vas a entrar a esto porque tenemos que hablar y aprovechando que está Jorge aquí, el famoso Sistema PAN, este evento donde se reunieron los grupos populares del Partido Acción Nacional, donde se invitaron a unos cuantos para engrandecer los valores del PAN, para hacer una alianza con Ciudadanos. ¡Chin! Se me fue. Pero solo les faltó algo. Los Ciudadanos eran nada más los líderes del partido, los de elección popular. Todos nos reunimos, vamos a juntarnos con los ciudadanos, ahora sí vamos a escucharlos, pero sin ciudadanos. Una gran decisión. Lo que hemos hablado aquí, que no escuchan. Jorge. Bien. Yo sé que tienes mucho que decir del primero, tema. Jorge. Adelante. Va, solamente para puntualizar algunas cosas, ¿no? O regresar a algunos temas de los que se plantearon hombre, acá. Hombre, ya estamos esperando ese. No, vamos. Porque luego pareciera que dejamos algunas cosas en el aire y yo creo que tampoco sería bueno que así quedara. Por ejemplo, en materia económica, avances del gobierno del estado. Chihuahua sigue siendo el primer lugar en empleos, en generar empleos directos en la industria automotriz. Totalmente de acuerdo. A pesar de que la industria automotriz está viendo en México un riesgo latente, inclusive se han producido menos vehículos o menos partes de automotores a partir de este nuevo gobierno de Andrés Manuel, y Chihuahua permanece con ese primer lugar. Luego se hablaba de obra pública. Pues en el último informe el gobernador nos informa que se han invertido alrededor de 900 millones de pesos en este último año de ejercicio de gobierno en infraestructura carretera. Eso es obra pública. Hay 90 obras públicas
distribuidas en varios municipios en donde se ha beneficiado a más de 300 mil ciudadanos. O sea, es decir, sí hay bastante, o se ha hecho bastante con muy poco, y en realidad está llegando donde se tiene que llegar. Bien, en materia de seguridad, yo creo que pues es un tema pendiente en donde participa no solamente el gobierno del estado, sino los tres niveles de gobierno, pero no solamente los tres niveles de gobierno, la sino la ciudadanía. Fíjate, vengo de, o vivo en un lugar en donde convivimos diariamente con la ilegalidad. Cuauhtémoc. Desde pararte en doble fila en pleno centro hasta el que te está vendiendo dólares en la calle sin ninguna regulación. ¿Vives en Cuauhtémoc o en Juárez? Vivo en Cuauhtémoc. Ah, donde el alcalde sale. Entonces, y los ciudadanos toleramos todo este tipo de cosas. No te miento. En una calle, sobre una avenida de Cuauhtémoc, en el lapso, o sea, una que corre, en el lapso de 6 calles conté 69 vehículos de procedencia extranjera sin documentos, ¿verdad? Sin placas, sí, ¿verdad? Sin placas. Entonces dices, híjole, es que por un lado lo queremos mandar todo a la responsabilidad del gobierno, el tema de seguridad pública o de seguridad ciudadana, perdón, de seguridad pública, pero nos falta trabajar el tema de seguridad ciudadana. Es decir, no estoy justificando al gobernador, ni a los alcaldes, ni tampoco al gobierno federal, ¿verdad? Pero sí creo que es una corresponsabilidad. Sí, eso totalmente. Es algo que nos está faltando, ¿no? Una versión elitista, pero está bueno. Adelante. Bueno. ¿Por qué elitista? ¿Es la versión correcta? Es que, no nos vamos a poner a debatir aquí sobre los pavas, pero... el pensar que el comprar un pava te convierte en un delincuente no, en automático. A lo mejor sí cometes un ilícito y sí no estás dentro del marco de la ley, pero tampoco eso te convierte en... ¿No estar dentro del marco de la ley? Quizás no es estar fuera de la ley. No estamos criminalizando al ciudadano. Ah, no, estamos responsabilizando a la autoridad en el tema de los PAFAs. Exacto. En que no ejerce las funciones que debe de ejercer. Bueno, pero esa es competencia de la Secretaría de Hacienda, y en particular la ilegalidad la promueve el alcalde, que yo estoy a favor, no a favor de que él la promueva, sino que coincido en que él es el principal autor y el principal protector de la ilegalidad. Ilícito, perdón. Sí. Ok, perfecto. Pero estoy de acuerdo. ¿Estás en la ley o no estás en la ley? No hay como que, pues sí, poquito. Sí, o sea, está de acuerdo. Los autos ahorita están ilegalmente circulando. Pero hay un presidente protegiendo esa ilegalidad. Tenemos que verlo en un contexto social, como un fenómeno que ocurre desde hace muchos años, señor Anchondo. No puedes llegar con tus privilegios a cortarle y a quitarle el patrimonio a las personas. Una cosa es seguir la ley, otra cosa es no seguir la ley. Bueno, ¿qué les parece si debatimos del PAN gobierno y seguimos hablando de esto? Dale. Yo lo último que comento lo hago en pro del PAN gobierno, en donde sí creo que hay una falla en la estrategia de comunicación, ¿verdad? Así creo que sí hay bastantes cosas positivas. Y regresando al tema de la encuesta o del resultado de la encuesta. Regresando a los PAFAs. Pues ser, ¿no? ser más popular no significa ser buen gobernante. Exacto. Mira, Andrés Manuel es muy popular. Exacto. Y en los meses que lleva ha demostrado ser un mal gobernante. Exacto. El riesgo país se elevó, el peso ha perdido valor. Y mientras él nos distrae con temas muy triviales, muy superficiales, ¿no? En cambio, aquí en Chihuahua vemos cierta estabilidad inclusive en lo económico. Y bueno, en materia de seguridad pública, por ejemplo, hemos visto cómo se han abatido a líderes criminales, se han desarticulado bandas de secuestro, ha disminuido el número de extorsiones, robo a casa, habitación. Y eso no significa una alta popularidad. Totalmente de acuerdo. Exacto. Ahí entonces, diste un punto grande. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Si bien es cierto, quizás por esta falla de estrategia de comunicación no convierte a Javier Corral en un gobernante popular, pero sí creo que hay cosas muy precisas las cuales debemos de reconocer. Y ese tema de seguridad sería bueno que el gobierno federal también intentara replicarlo, porque una de las estrategias del gobernador Corral es invertirle a las policías municipales, y en esos delitos como robo a casa habitación se van para abajo. Exacto. ¿Y qué hace el gobierno federal? Baja los recursos. Claro. Pues, oye, para empezar, a ver, yo creo que ser un político popular es mucho más sencillo que ser un buen gobernante. Por supuesto. Facilísimo. Mucho más sencillo, porque bajo la norma del pueblo pan y circo, sí, claro. Pues el primer lugar es fácil llevarte, lo traes con ciertos magnos de Juan Gabriel a la Plaza de Armas, empiezas a repartir por todos lados y eres popular. Pero ser bueno gobernante va mucho más allá de eso. Y creo que Chihuahua es una ciudad muy, y una sociedad muy civilizada,
que aprendió a diferenciar esa parte, ¿no? Sí. Que a nivel de nacional sí le falta mucho. Es que la demagogia es una salida bien sencilla, pero cuesta mucho, cobra facturas carísimas. ¿Eh? Empezar a regalar dinero, empezar a volver los programas clientelares. Y yo sin transparencia. Ahorita, claro, por supuesto. Yo veo a los delegados bien felices presumiéndonos que ya van a entregar los primeros apoyos de 68 más, cuando ni nos han dicho cómo funcionan las reglas de operación, en qué se basaron, es que a no quién le van a dar primero. Es que no hay, y además en el presupuesto ni siquiera está contemplado que esté normado, o sea, sí, entra como en el rubro de otros subsidios, o sea, yo lo reparto como me dé la gana, ¿no? Exacto. Sí, sí. Así no hay transparencia. Pero no hay aún no tenemos una masa crítica quejándose de eso, porque por mucho tiempo se malinterpretó la transparencia, así el acceso es, a los datos, claro, etcétera. Uh-huh. Entonces creo que tenemos que iniciar con una pedagogía sociopolítica nuevamente para decir por qué es importante que las reglas del juego sean claras y estén expuestas para luego poder medir, evaluar y también ser una oposición clave, pero si no tienes contra qué medir, ¿cómo eres oposición? Es que eso que mencionas de la pedagogía, estamos coincidiendo hoy en muchas cosas y eso me está preocupando, porque yo no soy de ultraderecha. No, todo, pues es mucho más todo lo que habíamos luchado y todo lo que habíamos aprendido, eso quedó en el olvido. Tenemos que empezar desde cero ahora con el nuevo régimen que está implementando Andrés Manuel y tienen que ser otras exigencias las que le hagamos al gobierno, porque Andrés Manuel es una figura popular porque se va siempre a lo fácil, a lo sencillito, repartir lana. Porque tiene 12 años recorriendo el país, por eso es popular. Bueno, y porque ha entendido el sentir de la gente, aquí lo hemos hablado. Hay que hacerlo entender que él protestó cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y la Constitución no cambió, ¿eh? Ni hubo un cambio de régimen, no es cierto eso. A ver, el librito sigue siendo el mismo y el que llega ahí lo tiene que respetar. Más bien, vamos haciéndolo entender que la popularidad no implica que no vayas, que pase sobre la ley. No sé si me estoy explicando, sí, pero sí, creo que de ahí iniciaría un tema. Me preocupa que el día de hoy estés tan seria, Mónica. Eso genera en mí cierta preocupación. ¿Te molesta que hablemos mal de Andrés Manuel, de Javier Borrán? Estoy escuchando las valiosas comentarios. Oigan, ¿qué les parece si regresamos al sistema PAL, que era de lo que habíamos empezado a hacer? Sale. Gracias, Jorge, por tu cortina de humo. Funcionó muy bien. Ya consumiste muchos minutos. Adelante, ¿qué opinas de esta nuevo acercamiento del PAN con la sociedad? Bueno, siento que otra vez quizás nos vuelva a fallar esta estrategia. Efectivamente, bueno, nada más a lo mejor tener un poco más de claridad. Lo que han llamado Sistema PAN, o lo que se ha llamado Sistema PAN en los últimos quizás 10 años, uh-huh, es al conjunto de los funcionarios públicos del Partido Acción Nacional para poder llevar a cabo también una correcta relación de los funcionarios con el partido. En cuanto al cumplimiento de sus obligaciones como funcionarios panistas y también en cuanto a promover una cercanía, no solamente con los miembros de Acción Nacional, sino con la ciudadanía en general. Es un sistema que desde mi perspectiva creo que ha sido infuncional, no solamente porque ha carecido de un sustento ciudadano o de una vinculación con los ciudadanos, sino porque en realidad no se han podido vertebrar los esfuerzos de nuestros funcionarios. Es decir, en X municipio, cualquiera que sea, tenemos de repente a un regidor que ni se entera de los acuerdos tomados en las sesiones previas de Cabildo. Y eso es algo que debe de coordinarse a través del sistema PAN. O de repente tendremos quizás algún legislador que por ahí ande promoviendo cuestiones que son totalmente ajenas a la doctrina del PAN para plasmarlas en las normas y pues ahí evidentemente falta una directriz también del partido. Entonces vaya, el sistema PAN debería de servir para esto, para vertebrar esfuerzos, para diseñar en conjunto estrategias de gobierno y pues no ha funcionado. Ahora, de que el evento específico del viernes, creo que fue una convocatoria, no quisiera llamarle cerrada, pero sí muy limitada. Creo que no se integraron, como en muchas de las decisiones que se toman en el PAN, no se integraron todas las visiones o todas las expresiones que pueda haber del PAN. Sin embargo, también quiero destacar que en la propia comisión permanente, de la cual soy miembro y que funcionó al día siguiente del sistema PAN, se tocó este tema de la necesidad de que nuestros funcionarios puedan también gestionar en realidad
cuestiones de carácter ciudadano. No es el primer llamado de emergencia para Acción Nacional y el primer intento de que se junten porque tienen temor a perder todo en el 21? Yo creo que no, porque esto es algo que se ha hecho de manera cotidiana en el PAN. A ver, me gustaría escuchar mucho la opinión de Amin Anchondo, que es un ciudadano independiente, pero que entró a la ideología. Que estoy por el PAN y con la ideología panista. Ajá. Mira, yo esto del sistema PAN y lo veo, funciona en el tema municipal, que es a donde yo pertenezco, donde hay una reunión cada 15 días, hay un grupo de comunicación en los celulares para ponernos de acuerdo sobre temas importantes, incluso los temas que suceden día a día. Y creo que esto era importante que iniciara a nivel estatal. Este es un arranque, un sistema PAN, y ahorita nomás aclarando lo que dijiste al inicio, no es un espacio donde reúna ciudadanos y a los servidores públicos. No es en esencia para eso, sino es para coordinar y vertebrar acciones entre los que están, los funcionarios públicos que están en funciones. Volvemos a otro error básico de comunicación. ¿Por qué? Porque no lo vendieron así, lo vendieron el gran acuerdo entre funcionarios y ciudadanos. No, fue un acuerdo, de hecho incluso los que firmaron un acuerdo ahí es entre los diferentes niveles de funcionarios. Hubo un senador que firmó, estaba el gobernador, un diputado federal, alcaldes, etcétera. Aquí el tema es que necesita ver, uno, creo que eso ayuda muchísimo al tema de comunicación, porque los primeros que deben estar comunicados son los miembros del mismo partido, en este caso el PAN. O sea, a ver, si el gobernador hace una acción, pues es importante que hasta un regidor, un síndico, un alcalde de cualquier municipio sepa toda la acción, el por qué, cómo contestar y por qué, qué fines tiene la acción. Lo mismo pasa en cada municipio, que debe tener su propio sistema PAN. Sin embargo, esto es importante que se empiece a dar esta vertebración para ayudar al tema de comunicación. Dos, para que los esfuerzos del partido vayan en el mismo sentido y no pase lo que comentaba ahorita Jorge, ¿no? De que de repente pues, hay alguien que está fuera de la jugada, no sabe dónde va la bola y pues no va a poder jugar en ese equipo. Y eso es importante que suceda. Creo que esto, al contrario, creo que esto empieza a verse muchísimo más fuerte. Ya conforma, ¿no? Si lo ves en un tema electoral, es fortalecer muchísimo un equipo que es normal, que es enorme a nivel estatal. Normal. Claro. Lo que yo sí debo reconocer, y ya lo he dicho en otras emisiones, es que el gobernador Javier Corral ha marcado una distancia muy positiva del partido. A lo mejor a los militantes les puede molestar, pero él ha marcado y se ha dedicado a lo suyo. No ha influido tanto en las elecciones al interior del partido. ¿Opinas lo mismo? Pienso que no, porque me estás viendo con esa mirada. Creo que no piensas lo mismo. Pues es público lo que pienso al respecto, ¿no? Y además lo sostengo. Yo creo que en un afán por mantener cierto orden hacia el interior del partido, los gobernantes, o de los partidos que los postulan, los gobernantes siempre han intentado influir o siempre han influido. Creo que es algo que debemos de empezar a erradicar, no en cuanto a la participación del gobernante en la vida interna de los partidos políticos, sino a que sea quien tenga la última palabra en las decisiones que deben de tomar los militantes del partido. ¿Pero tú crees que él ha jugado ese papel de tener la última palabra? Yo veo que no. Al contrario, está muy despegado del partido. Creo que tiene como buenos administradores. Como nos tenían acostumbrados, por ejemplo, en el PRI, por ejemplo, que era transversal lo que salía del despacho del gobernador se hacía en el partido. Ajá. Ahora yo veo que no, hay una distancia. Sin embargo, creo que tiene buenos administradores del partido. Ah, le llamas administradores a los dirigentes. Jorge Puentes está generando aquí un conflicto. No hay conflicto. Apreciar las cosas en su justa dimensión, ¿verdad? Okay. Creo que tiene buenos administradores del partido, lo cual no siempre resulta negativo. Quizás. Mónica, último comentario porque tenemos que ir a corte. Bueno, pues yo en lo que he podido percibir es que, digo, yo sé que aquí tú eres muy pro del gobernador, pero yo te puedo decir que conforme lo que yo he visto de algunos militantes, y siempre que hago un comentario al PAN siempre soy bien respetuosa porque yo no estoy adentro y no sé cómo están en realidad las cosas, ¿no? Es lo único que yo alcanzo a percibir. Pero los comentarios que yo he visto de algunos militantes, de varios militantes, es que no ha sido en ese sentido, ¿eh? Desde el tema de la elección a dirigente estatal, había mucha disputa entre si el gobernador había puesto a disposición la ayuda para que llegara un grupo y no llegara otro. Que no llegara Jorge Puentes. Ahora, vuelvo a decir, yo no sé, yo no estoy en el PAN,
Pero yo esos comentarios los vi, no de uno, sino de muchos militantes. Entonces digo, bueno, pues si muchos militantes están en descontento y hacen este señalamiento a través de redes sociales, a través de algunas otras fuentes, pues entonces es que algo no está bien. No, yo sigo en mi postura de que sí ha habido distancia. Yo ahorita, sí, creo que sí ha habido distancia. Yo no sé, porque pues no estoy en el papel que jugaste como tú, militante. Jorge, como militante aparte. Porque se acaban de abrir las afiliaciones también al PAN, debo de recalcarlo, pero ese es un tema muy importante del que debiéramos hablar más adelante. Ya podido, ya llené el portal internet. No quieren aceptar a mí en el PAN, ¿eh? No, van a andar buscando por dónde. Se pierden de un personaje, ¿eh? Espérate, déjame terminar mi punto. El punto es que te estoy haciendo publicidad. Sigue, déjame hablar bien de ti. Apenas vienen los spots. Ni te dejes. Ya se me borraste el punto. Ahorita que decía que muchos están en la expectativa de, oye, ¿qué opinará? O sea, es como que están esperando indicaciones todavía del gobernador, de la alcaldesa, de los personajes que hay de poder. Y sí ha habido una falta de eso y qué bueno. Sin embargo, entiendo que hay diferentes opiniones por espacios vividos y con justa dimensión, lo digo yo, desde una posición donde soy un simpatizante panista, que está conociendo y viviendo cómo se mueve el partido por dentro, ¿no? Apenas. Se nos debe quitar la costumbre de que el gobernante dicte la línea en el partido y eso es lo que está sucediendo. A algunos les puede gustar, a otros no. Yo sé que ustedes no coinciden, pero esa es mi percepción desde afuera también. Y en el PAN es histórico esto, ¿eh? Fox quiso poner a Santiago Krill y se le metió en medio Calderón. Calderón quiso poner a Cordero y se le metió en medio Josefina y luego... Y así nos vamos, ¿no? Pero sí, es histórico que en el PAN sucedan ese tipo de cosas, pero es importante que desde lo que es gobierno se aleje de lo que es partido. Vamos a un corte y regresamos. El próximo bloque lo dedicaremos a hablar de Andrés Manuel López Obrador y estos 4 meses en el gobierno.